Hola, muy buenas a todos, cazadores de micelio. Antes de nada, quiero que tengáis claro que esto que voy a hacer es una auténtica temeridad. No se te ocurra hacerlo en casa, ni se te ocurra, ¿vale? Estas setas que vamos a utilizar son mortales. Una pequeña dosis puede matar a una familia. ¿Entendido? Una vez que tengamos esto claro, que este material que vamos a tratar ni siquiera os molestéis en echarlo en la cesta, vamos a ver de qué va este vídeo, de qué está hablando este chico, cuánta tensión, cuánto misticismo. Bueno, hace unos días, en la televisión de Aragón, un chef que estaba en un restaurante estuvo haciendo una menestra de verduras y dijo que un método infalible, bueno, la reportera dijo que un método infalible, ojo, infalible, os pondré un poquito de ese vídeo para que refrescaros la memoria. Aquí lo tenéis. Bueno, más bien José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El truco sencillo e infalible, sí, para distinguir entre una seta comestible o no comestible. Sí, José Luis, cuéntanos. Hay mucho error y mucha ignorancia a esto de la seta y lo que son los hongos. Cuando vayamos a manipular una seta o un hongo, lo primero que tenemos que incorporar a la sartén son ajos con la piel. Que de hecho vamos haciéndolo. Correcto. El ajito prácticamente, el diente entero, con piel y todo. Sí, exactamente, porque el sabor lo tenemos en la misma piel. Y de ahí está el truco. Por ahí está el truco para descubrir si es comestible o no. Correcto. Iremos introduciendo, por ejemplo, aquí troceado, tenemos unos Poletus uridis, y luego tenemos, por ejemplo, tenemos rebozuelo. ¿Vale? Tenemos que decir que te estás haciendo de rogar para decirnos el truco. Tenemos que decir que lo que nos ha empezado a hacer José Luis es una menestra. Correcto. Siempre hay que trocearlo con la misma mano, porque si lo hacemos con el cuchillo, hacemos una pared y no perfuma. Ese es un truco muy importante, José. Correcto. Luis, no utilizar el cuchillo con las setas. Correcto. Siempre con la mano hay que trocearla, y saltearla. Es decir, el mismo ajo nos va a justificar si es comestible o no. Si nos vuelve a hacer negro, como las brujas, es malo. Vale, recopilamos dos cosas esenciales. La primera es no partir las setas y los hongos con cuchillo, ¿no?, sino con la mano. Y la segunda, si el ajo está negro, no nos podemos comer esas setas. Échalo para atrás, compañeros de aquí del estudio de Aragón Televisión, y esto es trompeta amarilla. Vamos a ir a un poquito de las setas que estamos utilizando. Salteemos las setas fuera del fuego. Bueno, como habéis visto, el método es infalible. O sea, si cogemos unas cabezas de ajo con piel y las echamos en la sartén a la hora de hacer nuestro revuelto, si se nos cuela una seta tóxica, mortal o venenosa, si el ajo se pone negro, ¿vale?, significa que el revuelto está infectado, ¿vale? O sea, que el revuelto se nos ha colado una seta mortal. Bueno, pues qué mejor manera de hacer esto y ver que es una absoluta tontería y una mentira que os puede costar la vida, ¿vale? Hemos cogido unas amanitas faloides. O sea, no, unas pocas. Las he lavado, las he limpiado y las vamos a saltear con ajo. A ver si realmente esto que dice este señor, que está loco de la cabeza, y la televisión de Aragón, igual por difundir esto, estáis como una cabra todos, ¿vale? Vamos a ver si realmente con unos ajos, ¿vale?, vamos a determinar si esos ajos se ponen negros con unas amanitas mortales. Pues aquí tenemos unas preciosas amanitas faloides, mortales, ¿vale? Recalco, ¿vale? Os he dejado aquí la volva para que veáis, ¿vale? Restos de volva. Aquí tenemos unos ajitos, ¿vale? Así que vamos a empezar nuestro guiso, ¿vale?, para desmontar esta temeridad, ¿ok? Echamos unos ajos. Obviamente la sartén, he cogido una sartén reventada, porque la voy a tirar luego, ¿vale? Vamos a echar un chorrito de aceitito de oliva. Es lo que haríamos en nuestra casa, ¿eh? O sea, es lo que haríamos en nuestra casa. Para hacer un guiso, imaginaros, nos fiamos de este hombre, de este ser, y cogemos y decimos, bueno, pues estos ajos se tienen que dorar, ¿no? Vamos a cortar y voy a echar las amanitas faloides, ¿vale? Bueno, no vamos a cortar. Mirad, aquí las tenemos. Esperar, vamos a bajar un poco la temperatura, que se nos va de madre esto. Ya está bien caliente. Voy a poner, bueno, iba a decir, voy a poner el extractor porque no quiero respirar. Bueno, voy a apagar porque no quiero respirar ni siquiera los vapores que pueda soltar esta seta. Ya os digo, es mortal, ¿vale? Vamos a cortar. Vamos a hacer una fantástica menestra
cefaloide, ¿vale? Y la vamos a saltear con este loco, ¿vale? Vamos a echar nuestra cefaloide y vamos a ver la magia del ajo. Vamos a ver la completa tontería que os puede costar la vida, chicos. Este vídeo lo he hecho para que las sociedades micológicas lo compartáis, para que cuanta más gente lo vea, más probabilidades tenemos de que nadie la palme con estas imbecilidades. Estos son dichos de abuela, que no sirven para nada y que te puede costar la vida, ¿vale? O sea, te puede costar la vida, pero bien. Vamos a darle fuego porque es un salteadito, ¿eh? ¿Cuánta gente no habrá matado esta puñetera seta? ¿Cuánta gente, cuántas familias nos ha llevado por estos mitos absurdos? Vamos a poner los ajitos, ¿vale? Bien pegaditos, porque en teoría lo que dice es que hace una reacción química. Me voy a tapar porque es que está oyendo y me estoy preocupando. Voy a poner la campana, ¿vale? Porque no quiero ni siquiera respirar los vapores. No corto, porque no quiero que digáis, no, la has cortado, has cambiado la seta. No, no, no cambia la seta. Pasamos los ajitos, ¿vale? Bien pegaditos a las amanitas faloides, bien pegados. Para que hagan esa supuesta y falsa reacción química que dicen que hace. Bueno, pues esto en teoría ya tenía que estar. Quiero que veáis bien el guiso, quiero que veáis bien los ajos, cómo no han sufrido. Ahora lo vais a ver, es que es absurdo, de verdad. Mirad los ajos, os dais cuenta, ¿no? Estaríais enterrados, chicos, no solo vosotros, sino toda vuestra familia, además que tiene un olor delicioso. No lo hagáis en casa, no os fiéis de estas triquiñuelas y estas tonterías, ¿vale? La manita faloides, cocinada, salteado, con ajos, como dice este salvaje, te mata igualmente. Te pasas toda la vida estudiando micología, los micólogos, las asociaciones micológicas, difundiendo que las setas son súper peligrosas y de repente viene un iluminado y una iluminada que es la reportera y te dan un método infalible para que sepas por Espíritu Santo mediante un ajo si en tu guiso hay setas tóxicas. O sea, es muy fuerte. Este guisazo y todos estos despojos van a la basura. Y la sartén, ahora la tiramos ahí, no, porque se va a derretir. Bueno, setadictos, si nos hubiéramos fiado de este método infalible, ojo, que es lo que es muy fuerte, que miles de personas acaban de ver que es un método infalible, ¿vale? O sea, tú vas al monte, coges setas, te haces un rehogado y dices, ah, no, no se ha puesto negro. O sea, vas a morirte tú y toda tu familia. O sea, no os fiéis de esto y sobre todo no se os ocurra hacer esto en casa, ¿vale? Esta, la manita faloides, es una seta mortal. No os fiéis del método del ajo, ni del método de la madre que lo parió, ni de la moneda de plata. El único método que hay es identificar las setas con un buen micólogo y una vez que lo tengas bien identificado, entonces te las puedes consumir. Si no, ya sabes que estás más muerto que vivo. Acordaros, suscribiros al canal y darle a like, chicos.